Bueno, don Antonio, un día igual acá no hay feriado, no hay domingo, no hay nada. Bueno, en este caso pudieron otra vez, otro siniestro, por suerte, gracias a Dios, es controlado. Se está viendo estos pequeños incendios, ¿no es cierto?, de casas de vivienda, ¿no? Buenos días, ¿cómo estás, Juan Manuel? Efectivamente tuvimos en principio el incendio acá a causa, en este caso no fue eléctrico ni estufa, sino estaban queriendo hacer asado en su parrilla, en su hogar, y aparentemente muy bajo el hogar, el techo del hogar, y bueno, transmitió el calor demasiado fuego y tuvimos un principio de incendio que, gracias a Dios, llegamos justo a tiempo. A tiempo, ¿no? Sí. Bueno, don Antonio, a tener precauciones, el clima está frío, ¿no es cierto? Uno enchufa porque la famosa zapatilla, no recargar las líneas, ¿no? Sí, el otro día hacíamos referencia a este tema, el hogar, los braseros, a tener mucho cuidado, ¿no? A sacar afuera una vez que se apague por el monóxido de carbono, ¿no es cierto? En esta semana estamos por hacer una campaña, nosotros venimos hablando ya la semana pasada, hacer una campaña justamente con afiches, ir a las radios, televisión, para justamente para hacer una prevención con todo lo que es referente a sobrecarga, instalaciones y braseros. Muy bien. Bueno, estamos en contacto con Hugo Helmi. ¿Qué tal, Huguito? ¿Cómo estás? Bueno, buen día. Se puede decir buen día, ¿no? En el día antes de ayer estuvieron en un defensa civil trabajando en un siniestro. Lamentable hecho, ¿no? Uh-huh. Que ha ocurrido cerca de 90 viviendas, ¿no? ¿Esto es sí. así? Esto ocurrió ahí en, digamos, la sería por calle Velasco, sería el barrio 90 viviendas, familia Suárez. Llamado a los bomberos por incendio de vivienda y defensa civil se hizo presente, con lo cual el señor Suárez perdió bastante las cosas, pero bueno, fue bueno accionar de los bomberos, llegar rápido, digamos. Desde ya también se pide la colaboración. Se pide la colaboración con, si tienen ropa de invierno, esas cosas, alguna frazada, algo para el señor, si quieren llevarle a la familia Suárez o si no, acercándole a defensa civil. Huito, desde ya ustedes están colaborando, una siempre, pérdida siempre. Casi total, ¿no? Sí, digamos, prácticamente siempre se está colaborando con toda la familia, que son, digamos, por el tema de incendio, eso, y bueno, en este caso, mañana, el lunes, digamos, estaríamos nosotros acercándole cama, asistiéndolo al señor Suárez. Bueno, en este caso acá también están... En este caso tenemos acá famoso Colorado, tuvo un principio de incendio la cocina y bueno, el rápido accionar también gracias a los bomberos no pasó a mayores, gracias a Dios, y bueno, estamos acá hoy domingo. Bueno, por suerte pudieron sofocar, llegar a tiempo los bomberos, gracias a Dios que tenemos un cuartel muy bueno preparado por los bomberos, digamos. Huguito, con respecto a la casa, seguramente lo van a estar en lo que pueda, ya sea puerta, ventana, lo van a poder, cama, en especial abrigo a la gente que tiene, que pueda acercar, ¿no? Sí, eso siempre está a disposición, digamos, igual nosotros, la municipalidad se va a hacer cargo, digamos, a través de Defensa Civil, con ventana, cama, alguna puerta, si hace falta, todo lo que hace falta, gracias a Dios, la municipalidad siempre está presente, digamos, en todos los incendios de vivienda y lo que está.